Recientemente se han estado compartiendo muchos videos de unas misteriosas luces que aparecen en el cielo. Las personas que podrían ver mucho más de cerca, esto podrían ser los pilotos de aviones. Y por suerte, el piloto Hurtado subió un video compartiendo su increíble experiencia al ver uno de sus objetos. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, no me van a creer lo que vivimos el vuelo pasado, México-Londres. Sobrevolamos el Golfo de México para adentrarnos en la costa este de los Estados Unidos. Ahí fue cuando comenzamos a ver esas extrañas luces sobre el cielo. Lamentablemente el iPhone no graba tan bien en la noche, pero es lo que pudimos grabar. Pero les platico que son luces que cambian de dirección, de trayectoria y que inclusive otros vuelos pueden alcanzar a ver. Durante años que llevo volando, no es la primera vez que veo cosas extrañas. Otros compañeros lo hemos platicado también. E inclusive hace un par de días, la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó dos de estos objetos. Así que, bueno, no sé qué vaya a pasar. Otro usuario le comentó que también es piloto y que solo una vez tuvo una situación en la que él y su capitán no supieran qué era el objeto que se encontraba en el aire. Office Views. Para desmentir esto, visitamos Cancún y podemos decir que efectivamente hay una luz bastante interesante que, a diferencia de otras estrellas, pareciera que se trata de otra cosa, ya que parece que se mueve en diferentes direcciones, lo cual una estrella común no hace esos movimientos. En internet se han desarrollado tres teorías bastante interesantes. La primera es que solo se tratan de los satélites de Elon Musk o de drones que están probando el ejército de Estados Unidos. Otra teoría es que se trata de un proyecto llamado Blue Beam, que consiste en hacer proyecciones en el cielo para manipular las creencias de la gente, como la llegada del anticristo o la llegada de Dios. ¿Qué es el proyecto Blue Beam? Los planes del proyecto fueron revelados por primera vez por un periodista canadiense llamado Serge Monas en 1994. Según Monas, la finalidad del programa es básicamente crear hologramas y proyectarlos a escala planetaria. Usando el cielo como pantalla, se ven a proyectar imágenes de ángeles, dioses y toda clase de divinidades que les ven a hablar directamente a los ciudadanos de cada población. El objetivo príncipe es lograr la unificación religiosa. Esta unificación religiosa es fundamental para los que buscan el nuevo orden mundial. La guía es falsificar la llegada de nuevo Mesías que viene a unir a toda la humanidad bajo una nueva y ahora sí verdadera religión. Durante este proceso, se cree que es probable el surgimiento de una ola mundial de delincuencia y permanente caos social. Y la tercera es que quizás se trata de un ovni. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Coméntenme qué opinan sobre este tema y qué otros videos les gustaría ver en el canal. Recuerden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no se pierda ningún contenido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.